Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Mi Vida en las Calles. Estamos justo donde lo dejamos y si me echas el anterior episodio, por aquí os dejaré una tarjeta para que podáis ir a verlo, ¿vale? Ya construimos parte del refugio de Destiny. Esta es su pequeña casa de momento, ¿vale? Y bueno, ya se va a despertar. Destiny, despértate. Vas a limpiar esto, ¿vale? Vas a limpiar esto. Vas a hacer un pipí. Ay, Dios. Ah, ha derrotado a una ardilla. Ah, muy bien. Ah, por cierto, Kira, de mientras que nosotros estábamos durmiendo, ¿vale? Ha crecido, ya es una adulta, una gatita adulta. Miradla, qué bonita, por favor. No tiene colita. Vale, eso también se ha puesto malo. Bueno. Eso también... Ay, claro. Eso también lo puedes limpiar. Ah, fregas esto y vamos a comer algo. Tenemos que conseguir cositas ya, porque mirar el dinero que tenemos. No tenemos casi dinero. Y tenemos que hoy conseguir cosas. Sí, ya sé que no te gusta ir ahí, pero tienes que ir. Ahí, muy bien. Perfecto. Y claro, como no tenemos nevera, pues las cosas se nos ponen malas. Porque claro, una nevera, ¿cuánto valdría? Vamos a mirarlo. Porque claro, si podemos conservar lo que es la comida, aunque sea una pequeña nevera. Vamos a ver. ¿Qué va? Mira, no. 215. Y claro, una otra nevera no hay. Lo tenemos un poco chungo, ¿eh? No, no, no hay neveras. Pues de momento va a ser así. Y claro, en el anterior episodio no caí, ¿vale? No caí que Destiny ya es adulta. Y por eso no puedo hacer lo de los Boy Scouts. Así que eso lo podríamos vender. Lo vamos a vender. Porque ya no puede hacer lo de los Boy Scouts. Así que vamos a vender el letrero. Mira, anotan 40. Pues bien buenos que son. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, friega. ¿Vale? Y luego te vas a hacer a la parrilla. Te vas a hacer uno más barato, unos perritos calientes. Sí, hoy estás un poco sucia, ¿eh? Estás un poco sucia. Lo que le vamos a hacer. Porque una ducha, ¿cuánto valdría una ducha? A ver, vamos a mirar. Los que claro, tenemos que ir comprando ya las cosas. Una ducha, la más barata. Bueno, esto no. Uf. Son caras de narices. Esto no lo hagáis caso porque esto lo puse para hacer la de ducha, que es un mod que tengo que quitar. Pero claro. Venga, come aunque sea un poco.
cógete uno. ¿Pero qué te pasa, hija? Cómete un perrito caliente, anda. La mordió una ardilla. Ya empezamos. A Kira le encanta ir a aquí. Espero que no se ponga enferma. Vale, luego lo que vas a hacer, vale, va a ser regar todo, vale, vas a reparar esto y lo vas a, de momento lo vamos a vender porque no tenemos otra cosa, necesitamos una nevera para que la comida que hagamos no se ponga en mala. ¿Esto qué es? Comprar un juguete sonoro. Bueno, comprar un televisor. Sí, hija, sí. Como tenemos tanto dinero para comprar un televisor, ahora mismo te vamos a comprar uno. No te preocupes. Venga, come, Destiny. Venga, Destiny, date prisa, va. Venga, ves a hacer esas cosas que te he mandado. Bueno, se ha puesto vigorizada. Bien, bien. Me preocupa Kira porque ahora si se pone mala, Destiny no tiene suficiente dinero para mandarla al médico. A ver. Llevar al veterinario, ya se ha puesto mala. Se ha puesto mala. Venga, que de aquí sacaremos algunas piezas seguramente para que podamos venderlas. Ah, tenemos aquí un perrito caliente. ¿Esto lo podemos vender? No. Venga, a ver si me dale, dale fuerte. Un poco sucia, ¿eh? Ay, se ha puesto malita Akira y ahora qué hago yo. Dios mío. Vale, busca aquí piezas, busca piezas. Ahí está, exactamente. Es que le encanta el pelearse ahí con las de esto. Venga, 200. Venga, venga, venga. Vale. A ver si podemos comprar la... busca piezas aquí. A ver si podemos conseguir una nevera. Vale, vamos a venderlas. Nos dan poco, pero bueno. Y esto lo tiras. Vamos a ver si vemos alguna cosilla por aquí que haya salido. Vamos a ver. Mira, excava aquí. Vale. Mira, esto lo puedes coger. Cosechamos esto. Aquí tenemos una rana. Mira, aquí tenemos otro de estos. Venga, venga, dale brío. Y aquí tenemos otro. Venga, va, Destiny, va. Tenemos que conseguir una nevera. Venga, consígueme algo bueno, va.
¿Qué más has conseguido? ¿Esto lo podemos vender? 80, sí. Tira. Vale. Venga, 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 vamos, 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 Destiny, vamos. Luego cojo la rana esa que hay ahí. Amatista. Bueno, no está mal. Venga, vamos, va, Destiny. A ver qué me consigues aquí. Ahora va consiguiendo cosas buenas, ¿eh? Parece. A ver qué más consigo. Una cápsula, vale, 70. Perfecto. Vale, mira, aquí te damos más cosas. Coséchame esto. Aquí hay otro, coséchame también esto. Y aquí no hay. Ah, mira, hay esto. Excávame aquí. Venga, va, Destiny, vamos. Vamos, Destiny, tenemos que conseguir cosas para comprar. Venga, vamos. Por aquí hay algo. Sí, aquí siempre hay una rana. Mira. Coséchame esto. Y esto también. Y esto también. Mira, piezas. 20. Bueno, venga. Algo es algo. Venga, venga. Venga, vamos a vender esto. De momento necesitamos dinero. Y vamos a ir con las ranas, ¿vale? Venga, cógeme esta rana. Es que sé que no te gustan, pero tienes que coger las ranas. Rana girasol. Vamos a ver cuánto nos dan por ahora. 30, bueno. Ahora te tienes que respirar hondo, ¿vale? Inspirar hondo, inspira hondo. Que vamos a por otra, ¿vale? Venga. Vamos a por otra que estaba por aquí, y yo me acuerdo. Aquí. Coge esta rana. Venga. Esto ya lo hemos cogido. Mirad qué me ha traído Kira. Colocar en el inventario. Colocarlo en el inventario. Ella sigue entrando aquí, ¿eh? Mira. Venga, Kira. Ay, Kira. ¡Uy! Destiny, va. Vamos. Tenemos que coger esa rana. Mira, y aquí hay. Otra ardilla la ha mordido. Coséchame también esto. Venga, vamos. Diez. Bueno. Vamos a vender las plumas que nos ha traído Kira. Porque eso también es dinero. Venga. Vamos a abrirlas. Bueno, va. Ábreme esto. Vale. Mira, 60. Me encanta. 30. Y 40. ¿Quieres dejar el móvil, hija? Que no tienes batería ya.
Venga, cógeme esto. Y ahora volvemos aquí. Vale, vamos a ver qué podemos hacer con 800 simoleones. A ver, yo había pensado de comprar una nevera y una ducha, pero claro, aquí no nos va a caber, así que tenemos que ampliar esto un poco. Vale. Entonces, vamos a coger una nevera. La nevera de las más baratas. Uf. Vamos a poner la nevera, pues mira, aquí. Y una ducha. Esta. Vale. De momento pintar como que no es primordial, ¿sabéis? Entonces, y de pipí y todo eso lo puedo hacer aquí perfectamente. Así que de momento, guay. Destiny, venga, ya puedes guardar esto en la nevera. Que ya tenemos nevera. Madre mía, qué lujo está teniendo ya Destiny, por favor. De guardar en la nevera. Ahí. Y te vas a pegar una ducha. En tu ducha, Destiny, ya no tenemos que ir a los vecinos. Y vamos a llevar a Kira, creo, al veterinario, Pobrecita mía. Creo que la vamos a llevar al veterinario con el poco dinero que tenemos. Bueno, es que tampoco sé cuándo me van a llegar las facturas. ¿Sabéis? ¿Cuándo me van a llegar las facturas? Madre mía, Destiny, qué lujazos ya tienes ya, Lo próximo, una cama. O me llega para la cama. Vamos a ver si me llega para una cama, porque... ese de aquí duerme un poco mal. Vamos a ver si me llega para una cama. Sí, me lleva para una cama. Vale, 255. Pues mira, vamos a se supone que tira los cartones, ¿vale? Y vamos a comprar esta cama. ¡Hala! Ya tienes esta cama. Lo que pasa es que ahora no nos llega para llevar a Kira al veterinario. Pero bueno, vas a llenarle el comedero, ¿vale? Y de momento, como vas bien de todo, vamos. Bueno, de diversión no. Mira, esto ha vuelto a crecer otra vez. Pues lo recoges. O ha sido mi imaginación. Sí, vender todo, ¿veis? Como no era mi imaginación, ya decía yo. Vale, tenemos que patinar. Vas a patinar. Luego. Venga, que ya tienes esta ducha. Venga, vamos a coger todo eso, lo vamos a vender. Y te vas a poner a patinar un rato. Porque de patinaje... El día de la lotería. Creo, ¿no? ¿Qué es? Sí. Bueno, va. Con tu poca batería que te queda, vale, vamos a jugar suerte. ¿Dónde está? A ver. Sí, pero ¿dónde se compra?
Es otra foto. Juega un juego. Contra. Buscar en empleo, contratar servicio con el restaurante. Regalos. Ah, vale 100. Este no puede permitir esto. ¿Cómo que no? Si tenemos 100 simoleones. Bueno, pues Destiny no puede permitirse eso, como ha dicho el juego. Venga, va, Destiny. Juega un poco. No, pero esto no le provoca diversión, parece. Ah, sí, sí, sí. Sí le provoca, sí. Venga, va. A ver si esta vez no te bugueas como la otra vez. Oh, mira, espérate. Porque yo quiero que te diviertas. Oye, ¿y mi columpio? ¿Y el columpio? ¿Qué había aquí? ¿Me lo han robado? Pues parece que me han robado el columpio. Limpia caja de arena y cómete sobras. Me han robado el columpio. Yo tenía aquí un columpio. Sí, sí, que no estoy loca, que yo tenía aquí un columpio. Que venía con el paque. ¿Qué te pasa? Hipertermia por altas temperaturas. Cuando los sitios tienen demasiado calor deben ponerse de prendas fresquitas. Pues ala, estate aquí un rato. Destiny, ¿qué haces? Destiny. Vale. Ahora ha reaccionado. Perfecto. Mira, tenemos aquí más plumas. Tenemos que llevar al veterinario, cariño. Ay, pobre. Ella me quiere ayudar para conseguir dinero y se pone malita. Vale, límpiame esto, vale, haces un pipi. Y comes. Venga, cariño. Y chicos, vamos a dejar aquí este episodio, vale. Espero que os haya gustado. Destiny ya lo va teniendo un poquito más fácil, la verdad, pero aún le queda muchísimo. Tiene que comprar pues cosas para diversión. Yo no sé qué ha pasado con el columpio. Ahora fuera de cámaras lo pondré, porque no sé qué ha pasado con el columpio, la verdad. Me lo han robado, se ha desaparecido. Yo no lo entiendo. Pero pondré el columpio otra vez, porque el columpio venía con el parque. Yo no lo compré, venía con el parque. Entonces yo no lo he vendido. Entonces no lo entiendo. Bueno, para el siguiente episodio supongo que podremos llevar a Kira al veterinario para que... Kira le encanta el seto. Para que la puedan curar y tal, para que... No sé si se pueden morir al final los gatos o los perros si no los llevas al veterinario. No lo sé bien. Pero por si acaso no me quiero arriesgar, porque es compañera de Destiny y yo no quiero que Destiny se quede otra vez solita. Además, Kira la está ayudando también como ella puede, consiguiendo plumas, consiguiendo cosas para que ella las pueda vender y tal. Y ahora Destiny lo que va a hacer, pues se va a echar un ratito en la cama, su cama nueva, que ya no va a tener que dormir en cartones ni nada de eso, ya tiene su camita, va a estar bien calentita y tal.
Aunque mirad lo que pasa en el siguiente episodio. Hay ola de calor. Pobre Destiny, lo va a pasar un poco mal, ¿eh? El sol refleja bastante. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejadme vuestro like. En los comentarios dejadme escrito si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes, suscríbete porque nos lo pasaremos en grande. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. When life gets rough.